Acción. Hola amigos de Periódico Central, de Página Negra de Revista Rayas, buenas noches como siempre, como ya estamos acostumbrados, después de más de 90 días de cuarentena, esta cuarentena ya se volvió centena, va para los 100 días y estamos hoy pues ya conectados en otra transmisión para hacer este bonito recuento de todos los días, el recuento de los daños del COVID-19, amigo Yonada Cabrera, ¿cómo estás? Buenas noches, amiga Carmen, hola. Hola a todos. Amigo, ya no te quedaste así. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues nosotros aquí, la neta es que hasta que no dijo Tío Mundis en qué día íbamos de esta cuarentena, que ya no es cuarentena, de verdad, había perdido toda la noción del tiempo, ya no sé en qué día vivo, en qué año, en qué mes, nada, no sé nada sobre mi vida. Ya saben cómo está la cosa, pues prácticamente... Hoy yo creo que ya hubo un poquito más de movimiento, sobre todo por el asunto de la Volkswagen, que ha sido uno de los temas que pues en esta semana, apenas vamos en martes, y ha sido prácticamente el que ha acaparado la agenda pues informativa, no en vano, porque pues es la empresa que más concentra la atención de los poblanos, uno de los pilares económicos más fuertes de acá. Amigo Yona, ¿cómo vamos con el tema de Volkswagen? Bueno, vamos si quieren empezando primero, ahora sí que por lo primero, porque amiga Carmen, tú traes las cifras de cómo está el tema del COVID en Puebla. Sí, pues las cifras de COVID siguen siendo un poco imprecisas por parte del gobierno estatal y el gobierno federal, porque pues cada uno pues tiene sus propias cuentas. Pero bueno, en la mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez, nos decía que en Puebla ya se registran 5,571 casos confirmados de coronavirus. O sea, serían como 153 más que el día de ayer. Y 733 personas fallecidas por esta enfermedad. Que bueno, que como ya sabemos, se han dado en 142 municipios del estado y pues el 75% de estas personas que se encuentran hospitalizadas, que se encuentran pues recibiendo atención médica y todo esto, se encuentran en la zona conurbada de Puebla. Y bueno, en cuanto a las cifras que nos da el gobierno federal, pues ellos nos registran 5,902 personas que tienen este virus. Uh-huh. Y 779 decesos, lo que pues nos da una diferencia pues bastante rara, porque por ejemplo en los decesos son aproximadamente unas 40 personas más las que nos da el gobierno estatal, digo, el gobierno federal, y el gobierno estatal, por ejemplo, pues nos da 5,771 cifras el día de hoy en la mañana, y el gobierno federal dice que no, que son 5,902. Entonces, pues bueno, ahí va más o menos el conteo de las personas que tienen, que están padeciendo este virus en la entidad poblana. Así es, ¿no, amigo Jonas? Siempre traen como esta peculiaridad entre un gobierno y el otro por cuáles son las cifras correctas, pero finalmente pues ya nos han dado un montón de explicaciones de que si unas se suman de un lado, que si se restan las que son no originarias, etcétera. Pero bueno, ahora sí, atendiendo al tema de Volkswagen, amigo Yona, hoy ya hubo cambios fuertes y la fila de trabajadores al ingreso de Volkswagen ya fue distinta, ya se empezaron a llevar los protocolos. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo estuvo hoy el tema? Así es, pues mira, hoy reanudó la automotriz alemana pues ya sus actividades, digamos que no al 100%, con un bajo número de trabajadores con respecto pues al total de obreros que tiene la armadora alemana, pero pues ya también como parte de esta nueva normalidad les impusieron algunas medidas de sanidad, ¿no, amiga Carmen? ¿Nos podrás platicar cuáles son estas medidas? Sí, pues una de las medidas que ellos implementaron desde muy temprano, pues fue, por ejemplo, en la mañana hicieron estas pruebas rápidas de COVID, estuvieron formados los empleados desde muy temprano, como eso de las 5 de la mañana, porque tenían que realizar esta prueba y luego tenían que tomar un tipo test sobre pues el conocimiento que tenía el personal sobre el coronavirus, ¿no? Que cómo se transmite, qué es, cuáles son las medidas de prevención que se deben de tomar. Y posteriormente también
una de las medidas que más ha llamado la atención, pues, es esta implementación, este rediseño que hicieron del comedor en la planta. Este comedor, pues, fue prácticamente dividido, las mesas se dividieron por cubículos, por así decirlo, con estas mamparas, y pues bueno, a partir de eso el personal pues puede ir a comer de manera un poco más segura, sin tener que tener contacto directo o de frente o de lado con la persona con sus compañeros, ¿no? Y pues a través de esto se supone que los empleados, para poder ingresar a este comedor, pues ellos deben de desinfectar sus manos, sanitizarlas. A partir de eso pueden ir a tomar el paquete, este lunchbox que les dan, y posteriormente irse a sentar a uno de estos cubículos de manera segura, y deben de dejar su cubrebocas aquí pegadito a la mampara. Tiene ahí como un ganchito donde lo pueden colgar, y también tienen que portar, bueno, durante la comida tienen que portar todavía sus lentes de protección. Entonces esa es como la medida que hacen, la medida que tienen para pues la hora de comida. Cuando ellos finalizan de comer, pues entonces ya obviamente retiran sus cosas del cubículo, se ponen su cubrebocas, se dejan sus lentes, y también me parece que tienen un formato en el que ellos van anotando la temperatura que registran cuando dejan el comedor. Entonces, pues obviamente a partir de que se toma la temperatura, ellos lo anotan en esta tablita que les dan, y después regresan a laborar de manera pues normal, prácticamente. Aparte, amigo Jonah, la situación, sí, bueno, va a estar complicado, pero finalmente ni modo que no regrese a trabajar, es uno de los pilares de la economía de Puebla, es algo que tienen que hacer los trabajadores, también, no solo en este lugar, ayer lo platicábamos, no solo en la Volkswagen, sino que en todas las empresas van a necesitar regresar con estas medidas. O sea, vayan tomando nota todos aquellos que tengan alguna empresa, porque van a tener que estar checando a la gente con el termómetro, cuál es el ingreso, prácticamente los registros de las temperaturas de todos los trabajadores, los tapetes sanitizadores, las zonas para comer, si es que tienen comedores, tienen que hacerse con todos estos temas, amigo Jonah. Te veo agobiado. No, pues es que imagínate, ustedes recordarán que durante mucho tiempo hemos visto algunos cortometrajes se han publicado diferentes cortometrajes en todo el mundo de cómo es esta labor automatizada, ¿no? Que la gente pues ya prácticamente camina por inercia, trabaja por inercia, que siguen una rutina y un procedimiento cotidiano en el área de trabajo. Me quedé pensando justamente en estos cortometrajes porque siento que va a ser la situación así, ¿no? Imagínense estar en un cubículo encerrados, acostumbrados pues a todo el borlote y demás, y ahora pues viendo nada más a una pared mientras comemos. O sea, yo sé que es necesario, creo que va a generar algunos problemas psicológicos, va a generar estrés y depresión. Y además es algo que lo vemos en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, los chinos, los japoneses y en general los orientales son así muy disciplinados, muy cuadrados para todo este procedimiento laboral, ¿no? Por supuesto, en América Latina nuestra cultura es diferente, pues estamos acostumbrados a picarle la panza al compañero de al lado, que echar desmadre y todo. Entonces va a ser un cambio cultural, un cambio laboral, un cambio de idiosincrasia y de educación en todos los sentidos para los mexicanos. Yo creo que nos va a costar mucho trabajo y además vamos a estar expuestos pues a muchos problemas psicológicos, ¿no? Pues la neta sí está cabrón, pero pues no tenemos de otra, porque además hoy estaba leyendo a nuestros amigos y rivales de Periódico Cambio. ¿Por qué? Es que estaba leyendo que, bueno, Cambio lleva una conversación que le filtraron en WhatsApp donde decía que según en el primer día de regreso a la nueva normalidad o de incorporación a la nueva normalidad en la Bocho, ajá, pues detectaron 100 personas positivas a coronavirus, ¿no? Uh-huh. A mí me llamó justamente la atención porque, pues imagínense, de ser ciertos estos WhatsApp, o sea, no estoy diciendo que no sean ciertos o que sí sean ciertos, obviamente aún no hay una postura oficial, pero pues yo creo que va a estar más crítica la situación de lo que imaginábamos, ¿no? Con la nueva normalidad.
Sí, acordémonos que por eso era el temor de regresar a la Volkswagen a labores, ¿no? O prácticamente que levantaran este asunto, que no está levantado al 100% por el gobernador Barbosa, sino que imagínense que llegaran todos los trabajadores de Volkswagen a trabajar con estos métodos, con estos sistemas, pues obviamente, uno, va a ser una locura que todos atiendan a las recomendaciones. Dos, como dicen, si en realidad hubiera los 100 casos o existen los 100 casos, pues eso ya sería un contagiadero, una complicación súper súper fuerte, ¿no? O sea, hemos tenido, por ejemplo, el penal de San Miguel, ¿no? Que ayer confirmaron que en efecto sí había más contagios y subieron los contagios a prácticamente 40 casos más de un momento a otro, pero porque también están en unas condiciones de hacinamiento también brutales. Estamos hablando de un centro penitenciario. Y finalmente, pues como decías en el asunto del tema psicológico, yo creo que también la gente de aquí al trabajo, por lo menos ingresar a La Plata, no sé ustedes, pero aunque no lo crean, yo extraño la reacción, aunque estuviéramos encerrados todo el día. Ahora estamos encerrados en la casa, pero la gente antes en el tránsito, en el trabajo, como dicen los compañeros de trabajo, estás acostumbrado a que estés platicando, a que estés echando relajo con tus compañeros, y ahora ni en la hora de la comida, ¿no? Entonces, van a ser cosas de las que nos vamos a tener que acostumbrar, amigo y una amiga Carmen. Y otro de los temas que también estaba viendo que tenemos hoy con relación al restaurante. Yo estaba tan acostumbrado, hasta estornudarte y picarte la cola. Sí. Molestarme todo el día, ¿no? Y ahora te voy a agarrar a cachetadas si me estornudas. Entonces, les decía, hoy también en restaurantes, amigo Jonah, ¿qué pasó con los restaurantes el día de hoy? Híjole, ahí sí es una terrible noticia para la Canirac y para pues todo el sector restaurantero. Recordemos que pues todos los sectores económicos en México han sido golpeados brutalmente, pero de verdad ha habido una escala entre golpeados y severamente golpeados, y dentro de los severamente golpeados han estado los restaurantes, porque han tenido que despedir a gente, sobre todo a los meseros, a sus chefs. Pues sí, se la han visto muy duras los restauranteros, a pesar de que implementaron el servicio a domicilio, pues no fue lo mismo, y a lo mucho han registrado 20 ventas por el 20% de lo que antes vendían. Y pues ahora ya la Canirac anunció que no van a poder regresar, les anunció a todos sus agremiados, que son casi 1,000 en todo el estado, pues que no hay condiciones para que regresen, que entonces los que ya han abierto, pues vamos otra vez para atrás, hasta que no haya un decreto del gobierno del estado que les permita brindar el servicio de comedor, y además pues que ya se cambie el semáforo epidemiológico de rojo a naranja, para que puedan operar al 30% y solamente los que tienen terrazas. Además de esto, bueno, pues mientras esto sucede y este cambio se da y llega el decreto del estado, la Canirac va a seguir apoyando a sus agremiados, porque además tienen que presentar solicitud o unas cartas de solicitud a Protección Civil para que les permitan reabrir. Y tienen que cumplir con todos los protocolos. Entonces, mientras se da el cambio del semáforo epidemiológico, pues la Canirac y sus agremiados van a estar trabajando en esta situación, ¿no? En hacer las cartas, llevarlas a Protección Civil y ver que todos empiecen a implementar los protocolos de sanidad. Pero algo muy interesante que decían en la Canirac, en el comunicado que hoy dan a conocer, es que piden piso parejo, los restauranteros piden piso parejo al gobierno del estado, porque dicen, pues no es posible que mientras nosotros nos estamos apretando el cinturón, amarrando la tripa y pues intentando respetar las disposiciones gubernamentales, a los ambulantes se les permite salir, vender, hacer lo que quieran, tomar las calles, y pues los restauranteros consideran que esto es injusto, que no hay un piso parejo para las ventas de todos, y pues los ambulantes, a pesar de que no pagan impuestos, a pesar de que muchos de ellos ni siquiera se guardaron en la cuarentena, pues siguen así como si nada. Ajá. Yo creo que tienen razón. Vamos a ver cómo sigue el tema con los restauranteros, amigo John, amiga Carmen, porque sí, como dice John, es uno de los momentos que está, bueno, más bien es uno de los temas que está provocando mayor escozor, sobre todo por la afectación también económica, ¿no? O sea, mucha gente ya estaba esperando abrir, pero el asunto es este, ¿no? O sea, es la doble, el arma de dos filos, el contagio
por el asunto económico, o paramos los contagios o reactivamos la economía, o sea, tenemos que decidir y es muy complicado, es como este tema, ¿no? De los sacerdotes, la arquidiócesis de Puebla, hoy estábamos revisando la información, amigo Jonah. Bueno, pero no hay que preocuparnos tanto, amigo Teomundis, los sacerdotes pues ya tienen ganado su lugar en el cielo, muchos de ellos ni deberían de creer en el cielo, pero pues creen en la vida, en la resurrección y demás. Ya sabía que ibas a decir algo, y bueno, el asunto es no necesariamente, no, bueno, como ocurre, no todos los padres son pederastas, ni todos son curas negativos, amigo Jonah. De hecho, la mayoría de los casos que estamos teniendo, porque déjenme decirles que Puebla es uno de los estados que tienen más sacerdotes que han fallecido según las mismas arquidiócesis del país, y pues prácticamente tenemos 6 casos de curas que han fallecido. Somos el primer lugar de sacerdotes que han fallecido por COVID-19. Los casos, si hacemos un recuento rápido, son prácticamente 6 muertes, las de José Guadalupe Sanguino Fuentes, pero la mayoría también de ellos chequen, ¿no? Porque, por ejemplo, el párroco Sanguino Fuentes tenía 85 años. Pues Valentín Ramírez, 8. Álvaro Ramírez tenía 97. Joaquín Fausto Silva, 69. Juan Francisco Espino Godínez, 54. O sea, el más joven era de 54 años de edad, y no solo eso, pues la mayoría de ellos tenían comorbilidades, lo cual también nos habla de qué número o qué porcentaje de casos estamos teniendo a nivel nacional, que hasta en la Iglesia Católica se está mostrando que también Puebla se encuentra en los primeros lugares de contagio, ¿no? Entonces, también no sabemos cuáles fueron las medidas y si tuvieron o guardaron las medidas. Acuérdense que había padres, y ya lo habían denunciado, hay párrocos que están oficiando misas a escondidas, y eso pues también está poniendo en riesgo a la población. Acuérdense que cualquier conglomeración de más de 10 personas, más de 8 personas, es peligrosa, porque con que uno es el COVID-19, bueno, la COVID-19 también es una enfermedad, y así nos ha dicho la RAE, que se dice que es la COVID, es muy contagiosa, o sea, es rápido el contagio, y pueden haber un montón de casos sin siquiera tener pues ningún síntoma, ¿no? Entonces, prácticamente Puebla se encuentra entre los casos con más número de contagios entre los párrocos, y vamos a ver cómo continúan también. Esperemos que no sigan en aumento. Hay, como les decía, muchos casos que de repente, pues también ellos no creo que estén provocando o estén revisando antes de hacer sus misas clandestinas, cómo están todos sus fieles, ¿no? No creo que tengan un termómetro o que les practiquen pruebas rápidas como las de la Volkswagen. No sé si también la arquidiócesis, en cuanto regresemos o retomemos las medidas y regresemos a la nueva normalidad formalmente en Puebla, vayan a tomar algún tipo de medidas de este tipo, ¿no? O sea, de hecho, quería mandar saludos porque hay mucha gente que ya está conectada en Central, en Página Negra y en Revista de Rayas. En Página Negra tenemos a Ángel Centeno, Anita Alor. Del otro lado, en Página Negra, digo, en Periódico Central también ya teníamos saludos a Lupita de la Vega, que está conectada. Está conectado también varios amigos, Margarita Moctezuma, todos ellos. Y otro caso que también les quería comentar, amigos, es este asunto que ha conmocionado a Puebla sobre la niña Dulce Dayan, de 11 años, y su mamá Gardenia, de 25, que, bueno, como ya lo dimos a conocer hace unos días, fueron asesinadas dentro de un vehículo, calcinadas dentro de un vehículo en la zona de Acajete, en Nenetzintla, una de las juntas auxiliares. Ellas eran originarias de La Magdalena, y hoy en la mañana hubo ya declaraciones por parte de sus familiares. La abuela de la niña, la mamá de Gardenia, pues explicó más o menos de quién podría tratarse el presunto responsable de estos hechos, y que pues al parecer sí tenía como un historial de agresión y de violencia en contra de su hija. La señora pues está, obviamente, como toda la familia de esta niña y de esta joven mamá,
pues están súper dolidos, están exigiendo también al gobierno de Puebla que por favor se tomen ya las medidas para la detención de este sujeto, que aparte, y tiene razón por la deducción que hace la misma familia, los familiares señalan que no fue posible o que solamente una persona hubiera las hubiera asesinado, ya que estaban amarradas, ya que estaban amordazadas, ya que al parecer estuvieron alimentando por varias horas el fuego en el que murieron dentro de este vehículo, pudieron haber participado más personas. Entonces estaban solicitando al gobierno del estado, a pues la Fiscalía General del Estado de Puebla, que se realicen las investigaciones correspondientes y que se detenga a todos los relacionados. Es un crimen bastante cruento el que realizamos, el que ya hemos informado, y estamos esperando, porque mañana vamos a tener más información de quién es esta persona, el presunto responsable de los hechos. Pueden leerlos mañana en Periódico Central y en Página Negra. Amiga Carmen, ¿qué otro tema tenemos por acá? Porque ya se me fue acá mi lista, ¿dónde la dejé? Creo que ya lo acabamos, creo que somos bastante rápidos y creo que ya lo acabamos todos. Hoy somos muy rápidos, ¿no? Donna tenía uno de la UAP y la licitación para comprar jabón y papel. Ah, sí, pues ya, mira, la UAP ya va a regresar, o bueno, regresa el próximo ciclo escolar ya de manera presencial, y pues igual va a implementar diferentes medidas de sanidad y todos sus protocolos para garantizar, pues obviamente, la seguridad y la salud de los alumnos. Y digamos que el primer paso lo dio hoy a lanzar una licitación pública federal para la compra de jabón de manos y papel higiénico, pues obviamente para poner en todas las facultades, en todos los baños, en todos los anexos, conexos, habidos y por haber dentro de la universidad, pues para que los alumnos vayan, se laven bien las manitas y se limpien bien la colita. O sea, es que aparte es elemental. ¿Cuánto no tendrá de plantilla de profesores y de alumnos la UAP en todas las áreas, ¿no? O sea, todos los edificios y unidades académicas del interior del estado, ¿no? Y va a ser urgente, pues, todos estos temas, ¿no? Parece para otros temas, amigo John. Así es, además también pues recordemos que va a incrementar la matrícula escolar, hay nuevo ingreso, entonces pues va a haber mucha movilidad de estudiantes a partir de agosto, de septiembre que regresan a clases, y pues precisamente por eso tienen ya que empezar a trabajar en los protocolos de seguridad para los alumnos, ¿no? Porque además son miles de alumnos, tanto en la ciudad de Puebla como en sus unidades regionales, ¿no? Entonces, sí, tienen que tener mucho, mucho cuidado y tomar muchas medidas. Hablando de otro tema que se nos estaba pasando, hace unas horas confirmaron pues prácticamente la detención de 5 secuestradores. No sé si se acuerdan que ayer platicamos de 2 secuestros que fueron muy sonados en el estado de Puebla. Uno en Izúcar de Matamoros, de un militar que estuvo... de un general del ejército que fue rescatado sano y salvo. Y el segundo de un empresario de Nealtican dedicado a la venta de tortilla. Bueno, el caso de este empresario pues falleció porque, como les decía, tuvo... Pues las personas que estaban encargadas del cuidado de este señor cuando estaba secuestrado, pues obviamente le pidieron la llamada prueba de vida, ¿no? Este tema de que pues les envían alguna parte del cuerpo, digamos, para amenazar y amedrentar a la familia. Y en el caso del empresario, pues le cortaron mal 2 dedos, se desangra y muere dentro de una casa en la colonia satélite magisterial al oriente de Puebla. El señor, pues, ya fue identificado, entregado a sus familiares. Se fue identificado como Francisco, muy conocido en el ámbito de los tortilleros, pero hasta hoy en la mañana la Fiscalía General del Estado confirmó que le habían pedido 3 millones de pesos a la familia, y pues obviamente entre las negociaciones, por eso habría ocurrido, digamos, la complicación de las negociaciones, y en este caso pues falleció. Finalmente fueron detenidos 5 personas, 3 de ellos son de la zona de Veracruz, de Tuxpan, de Córdoba y de Veracruz Puerto, me parece, y están identificados pues y detenidos, pero pues finalmente este empresario falleció, ¿no? O sea, hoy llevábamos un especial de los 2 casos en el fin de semana y que finalmente uno de ellos no tuvo tanta rapidez como fue el del empresario, y en el caso del ejército, no sabemos si por ser miembro del ejército mexicano se apuraron mal las autoridades, pero
Bueno, amigos, no sé, ¿se me va algún otro tema? Es que estoy justo pensando en, es que hoy sí tuve harto trabajo tempranito. ¡Ah! También, van a decir que ahora fue mi programa. Perdón, en el caso de Lidia Cacho, no sé si se acordarán que hace como un año les informamos también la detención de un agente ministerial que había participado en su traslado de Puebla a Cancún, más bien de Cancún a Puebla, pues ya la dejaron en libertad. Ganó una apelación María Irene, la agente de la Policía Judicial, y lo peor, lo que están diciendo los abogados de esta señora es que el recurso de apelación que mostraron, más bien el amparo que inicialmente pusieron y luego la apelación, podría ser el camino para que Mario Marín pudiera librarse del proceso. Recordemos que Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nassif se encuentran prófugos. Prófugos por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, y hasta el momento no se les ha, digamos, no se ha cumplido la orden de aprehensión en su contra, y que es muy probable que acudan a instancias similares o hagan algún proceso de defensa similar al que están utilizando las agentes ministeriales para ser liberados, porque ya no hay ningún detenido por este tema. Pero pues está mal, ¿no? O sea, finalmente el tema de Lidia Cacho, pues, fue un tema nacional e internacional de dominio público. Todos sabemos todas las irregularidades que hubo en el caso, todas las arbitrariedades, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones, pues, al procedimiento judicial. Y entonces resulta que vienen a dejar en libertad a esta señora, que, bueno, a lo mejor solo cumplía una orden, ¿no? Pero imagínate que después de tantos años de luchar, de lucha de Lidia Cacho para que se le haga justicia, lleguen las autoridades judiciales y digan, no, pues aquí no pasó nada, ¿no? O sea, cuando fue un tema tan evidente con todos los mexicanos, ¿no? O sea, los ojos de todos los mexicanos, digo, a mí se me haría una chingadera. Pero bueno, hasta el momento no ha comentado Lidia Cacho. Usualmente responde prácticamente casi todos los casos, o bueno, todo lo que tiene que estar relacionado con su caso. Y no ha sido, hoy no ha dado a conocer ningún detalle. Miren, bueno, vamos a mandar rápido saludos a la gente que está conectado, ya que nos queda poquito tiempo. David Fernández, que dice qué hueva, no sé exactamente a qué hueva, si nosotros le damos hueva o qué, o las noticias. Maribel Viñas Almorán, saludos. Eric Botello, Abigail Lozano, Iván Rivera. Mira, Iván Rivera te echa porras, amiga Carmen, dice, soy tu fan número uno. Paola Sosa, Judith Gómez Mijares, Pedro Páramo, Margarita Moctezuma, Rosa GJ, ¿quién más estuvo conectado por acá? Susana Martínez Rabanales, también Lupita Sánchez de la Vega, saludos a todos ellos, y a la gente que nos estuvo viendo hoy, Connie Ángel también, que fue de los primeros en conectarse. Hasta acá les dejamos, amigos, porque hoy la información estuvo medianamente tranquila, apacible. Esperemos así sigan, aunque sabemos que seguimos en los 220 contagios diarios, más o menos, ¿no? Sí, entre 150 y 200, ¿no? Más o menos. Entonces, esperemos que pues también nuestra meseta llegue a su, como decía López-Gatell, que ya no era curva, era meseta. Pero bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Adiós, amigo Yona. Adiós, amiga Carmen. ¿Cómo estás? Bueno, adiós. Díganle, adiós a Serafina, que estuvo dando la tarde.